la Procuradora de los Derechos Humanos reunió a los representantes de los partidos políticos de Chalatenango para firmar un pacto de no agresión en el próximo proceso electoral legislativo y municipal. Que la campaña sea una campaña de altura, no de agresión, no uso de niñas y niños en la campaña, también garantizar la participación política de las mujeres. Yo voy a permanecer vigilante en cuanto a que no se violenten los derechos humanos y sobre todo los derechos políticos. Ante esto, los principales representantes de los partidos se comprometieron a someterse a las reglas de esta fiesta cívica. Yo creo que los partidos políticos debemos de dar el ejemplo. Antes de exigir a la ciudadanía que actúe con respeto, debemos de actuar todos los partidos políticos. Nosotros nos debemos a los votantes, y si los votantes no les reflejamos que tenemos sanas intenciones para hacer del pueblo lo mejor, es imposible que otros vengan a hablar por nosotros. Según la procuradora, se espera que en los próximos días este compromiso con los partidos políticos se lleve a los distintos departamentos del país, para que este evento sea una fiesta y no una guerra partidaria. Carlos de Lima, Telenoticias 21.